Hola, soy Ana González, profesora del Departamento de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia, y en este objeto de aprendizaje os voy a explicar cómo se realiza un recuento de microorganismos aerobios mesófilos. Los objetivos de aprendizaje son los siguientes. Utilizar métodos de recuento en placa. Calcular la biota total presente en la muestra. Estudiar la calidad sanitaria de los productos analizados. Esta técnica se utiliza para determinar el número de microorganismos. Por gramo o mililitro de la muestra en estudio. Importante que hay que partir de diluciones seriadas decimales y a continuación emplear la técnica de recuento en placa. Para la preparación de las muestras, en primer lugar habrá que pesar asépticamente una porción representativa de las mismas, aproximadamente unos 10 gramos. A continuación añadiremos el diluyente. Si se quiere conseguir una dilución 1,10, Habrá que multiplicar la cifra de pesada por 9 para conocer la cantidad de diluyente a utilizar, en este caso 90 ml de agua de peptona tamponada. El siguiente paso sería el homogeneizado y triturado de la muestra con un triturador de paletas tipo estomaque. De esta forma obtendríamos la suspensión madre y primera dilución de la serie. A partir de ella continuaríamos realizando diluciones seriadas decimales. Una vez preparadas las diluciones seriadas decimales, procedemos al recuento en placa. En cuanto al material necesario, destacar que necesitamos preparar matraces de play count cuya composición base es peptona, extracto de levadura y una destrosa, de necesitamos un baño termostático, mechero bunsen, agitador orbital, pipeta de un mililitro y puntas para pipeta, placas estériles vacías que como veis aquí en la imagen ya están rotuladas con los números de las diluciones y una estufa de cultivo de 30 grados centígrados. Para realizar el recuento en placa, como os he dicho anteriormente, hay que partir de diluciones seriadas decimales de la muestra. En primer lugar, como habéis visto en el vídeo, encendemos el mechero porque hay que trabajar en condiciones de asepsia. Cargamos la pipeta con la punta. Nunca la mano, mi, mi mano, debe de entrar en contacto con la punta. Siempre la cargaré a través del plástico de la bolsa que protege a las puntas para evitar contaminaciones. De esta manera sembraremos por duplicado un mililitro de cada dilución, que es lo que se llamará inóculo, en las placas Petri vacías. Ahora en el vídeo estáis viendo cómo se siembra un mililitro por duplicado de la suspensión madre, pero eso se haría también con todas las diluciones que vienen a continuación. Cargaríamos una nueva pipeta, que a veces cuesta un poco, como podéis ver. Tomaríamos la dilución siguiente, flamearíamos el tubo, porque siempre hay que flamear la boca del tubo cuando abro el tubo, cuando cierro el tubo, y por duplicado a las dos placas Petri estériles que ya tenía preparadas y rotuladas con la dilución correspondiente. Una vez tenemos todas las diluciones sembradas en placa, habrá que añadir a cada placa Habrá que añadir a cada placa unos 15 mililitros del medio de cultivo, del Platecound Agar, que como sabéis está esterilizado y atemperado a 50 grados esperando a que vayamos a utilizarlo, porque si lo dejáramos en la bancada de trabajo a temperatura ambiente acabaría solidificando. Se trata de un agar, los agares a temperatura ambiente solidifican. Tenemos que adicionar, como hemos dicho, y veis en el vídeo, unos 15 mililitros de medio de cultivo todas las placas y una vez adicionado el medio de cultivo habrá que homogeneizar el inóculo con el medio de cultivo. ¿Cómo se homogeneiza el inóculo con el medio de cultivo? Para homogeneizar el inóculo con el medio de cultivo tenemos que dar vueltas circulares hacia un lado y hacia otro. Debéis de tener especial atención y cuidado para que el medio de cultivo no salte a la tapa de la placa. Si saltara la tapa de la placa, habría microorganismos que no podríamos contar porque estarían en la parte superior y no en la parte donde está el medio de cultivo. Una vez sólidas las placas, se invierten, se incuban boca abajo a 30 grados durante 72 horas. Pasado el periodo de incubación, vamos a proceder a la lectura del recuento. Debemos de contar las placas que tengan entre 30 y 300 colonias empezando de la dilución más concentrada a la más diluida. Si os fijáis en estas figuras, en estas fotos, en la primera placa, que es la dilución 10 a la menos 2, empezamos contando por la parte trasera de la placa, punteando con un rotulador, y a la vista de esta zona contada ya tenemos más de 100 colonias, con lo cual no tendría sentido continuar contando las colonias de la dilución 10 a la menos 2. Pasaríamos a la siguiente, que es la dilución 10 a la menos 3 que como veis ya tiene un número de colonias comprendido entre 30 y 300. Por tanto, la dilución 10 a la menos 3 sería la seleccionada, la elegida, porque diluciones más concentradas tienen más de 300 colonias y diluciones más diluidas tienen menos de 30. En este caso, una vez seleccionada la dilución 10 a la menos 3, procederíamos a hacer la lectura del recuento. Contaríamos las dos placas de la dilución 10 a la menos 3, acordaros que se siembra por duplicado, haríamos la media de las dos placas y multiplicaríamos por la inversa del factor de dilución de, la placa, de las placas elegidas. De esta forma, obtendríamos el resultado que se expresa en unidades formadoras de colonia por gramo o mililitro de muestra. Por ejemplo, en el caso anterior, el número de colonias entre 30 y 300 se encontraba en la dilución 1.000, o lo que es lo mismo, 10 a la menos 3, y nos ponemos a contar las colonias de las dos placas. En una de las placas tenemos 80 colonias, por ejemplo. Esto es un suponer, un ejemplo. En la otra placa tenemos 70. Tendríamos que hallar la media. La media serían 75 colonias. Para expresar el resultado, multiplicaríamos la media por la inversa de la dilución. Es decir, 75 por 1000 unidades formadoras de colonia por gramo o mililitro de producto. Tenéis que tener en cuenta que el resultado siempre debe referirse a la unidad. Es decir, no 75, 7,5. 7,5 por, en este caso en vez de 1000, ya serían 10.000, por 10 a la 4, unidades formadoras de colonia por gramo o mililitro. En conclusión, este método estima la biota total, pero sin especificar el tipo de microorganismo. Esta determinación refleja la calidad sanitaria de los productos analizados, las condiciones higiénicas de la materia prima y la manipulación que ha sufrido durante la elaboración. Sin embargo, tiene un valor limitado como indicador de la presencia de patógenos o sus toxinas. En general, nos permite conocer las condiciones de salubridad de algunos alimentos. Espero que os sea de gran ayuda y utilidad.